en nuestro canal en YouTube, La Cocina de Joselu. El día de hoy tengo chai. Chai es cordero. En catalán, chai. Tengo una buena cantidad de carne de cordero, es más, tengo una bandeja enorme. Tengo laurel, tengo cebollas, cuatro cebollas pequeñas, la que equivaldrán pues a una cebolla y media grande. Tengo dientes de ajo, tengo la cabeza del ajo. Tengo pimienta negra, tengo vino blanco y tengo una selección de verduras a la cual le llaman menestra. Minestra de verduras. Hoy vamos a preparar para este nuestro canal en YouTube cordero al vino blanco. Pueden usar tinto, ¿eh? Pero yo he comprado especialmente el blanco porque le da otro sabor a nuestra carne de cordero. Lo que vamos a hacer es cortar las cebollas en cuadraditos, lo vamos a pochar, lo vamos a guisar junto con el ajo. El ajo, ya saben, primero cebolla, después ajo. Aprovechamos y le vamos echando las especias, en este caso pimienta, pebra en catalán, y sobre eso vamos a echar también el cordero. Pero antes, en el guiso, vamos a colocar las hojitas de laurel, dos hojitas de laurel, para que se vaya pochando con todo esto. Vamos a colocar la carne vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, para que se vaya sellando con el juguito que deja la cebolla y el ajo, y añadiremos el vino. Finalmente rematamos con las verduras. Cuando el vino haya botado el vapor del alcohol en vapor, lo tapamos. Cordero al vino. Bien, he puesto mi cacerola u olla a calentar y voy a trabajar con aceite de oliva. Por el otro lado tengo arroz que voy a granear, porque esto lo acompañaré con alubias blancas o frijoles. El fuego está alto hasta que caliente el aceite, y aquí tengo las cuatro cebollas pequeñas, pequeñitas, ya lo han visto, si no pueden utilizar una y media. Y esto voy a bajarle el fuego porque quiero que poche, que cocine. Bajamos el fuego, ahí, que cocine lentamente. Bien, es aquí donde yo voy a añadir las dos hojas de laurel. Colocamos las dos hojas de laurel y vamos a remover nuestra cebolla. Vean cómo va a cambiar de color. Acá trabajamos con la de figueras, que es esta roja. Hay una blanca, lo que pasa que es dulzona. Para mi cocina, como que no, siempre tiene que ser. Voy a destapar esto para que se vaya graneando. Esto lo voy a dejar. Mientras tanto voy picando unos tres dientes de ajos. Bien, aquí tenemos los dientes de ajos, los cuales hemos picado, y vamos a mezclar con este sofrito. Ya saben, en los ajos se hacen muy rapidito, ¿eh? Bien, a fuego lento, ven cómo va soltando el jugo la cebolla, cómo va llorando y cómo va cambiando de color, se está pochando. Es el turno de añadirle la pimienta o las especias que ustedes quieran. Ven que está cerrado. Añadimos la pimienta, he comprado negra porque no había blanca. Dicen que la blanca es más suave, pero en todo caso, cualquier especie, cualquier condimento, como le llamamos en Perú a esto, cuando más cocinado, frito esté, no cae mal a nadie. Vamos a dejar que se cocine un poco los ajos. Bien. Huele a laurel. El turno de, ya saben que todo tipo de carne que yo compro que es así, la paso por agua, la escurro bien y tal cual la voy a poner. Voy a poner en este caso pues mi cordero chai, que tengo aquí en trozos, en costillitas y en filetes. Voy a ponerlo bien y después lo vamos a remover para que esté vuelta y vuelta. Sobre esto voy a añadir un poquito más de sal, un poquito más de pimienta y algo de comino. Las especias que a ustedes les gusten.
van cogiendo un puño. Pimienta sobre las carnes, ¿eh? Un infaltable comino. Que la tengo así entera, así que voy a dejar caer solo poco. Con una pizca de aceite más sobre las carnes. Y lo voy a dejar un rato para que se vaya haciendo por un lado antes de voltearlo. Bien, intentamos ahora darle la vuelta a todas las carnes para que se hagan en los otros lados. Es decir, para que se queden en los otros lados. Lo dejamos un momento antes de añadirle el vino. Ya saben que es el jugo de la cebolla. Cuanto más cebolla haya, el gusto de este guiso es más rico. Estoy trabajando a fuego lento. Yo quiero que esté bien cocinado y quiero que llore la cebolla, o sea que me dé juguito. Bien, he dejado a ambos lados para que se sellen. Y aquí está la copa de vino. ¡No! ¡No! La copa no, el vaso. Que no quiere ir a la olla, quiere ir a mi garganta. Vamos a cubrir la carne y esto será el único líquido, aparte del jugo de la cebolla, que tenga este cordero, por eso se llama cordero al vino. Vamos a dejar que el alcohol se vaya y deje la sustancia de del vino. Si fuera sido rojo, lo va a pintar a la carne, ¿eh? Si hubiese sido rojo, la pintaría. Voy a dejar que se evapore unos cuantos minutillos así. Y luego, luego lo tapo. Unos 10 minutos así bien cocinadito. Bien, subiré incluso el fuego, bajar el fuego, pero ese será el tiempo promedio de que se cocine mi carne. No quiero que se me pase tampoco. Bien, ya se evaporó. Hasta unos cuantos minutos para que se evapore el alcohol del vino. Y voy a tapar la cacerola. 10 minutitos antes de echarle la verdura, porque si no se me estropea la verdura aquí. Lo tapo. Bien, ya hemos destapado nuestra cacerola y le vamos a incluir las verduras que vienen bastante aquí. En esta bolsa. Tiene brócoli, zanahoria, bastantes judías, solanitas, bastantes con las arvejas. Unas alcachofas y listo, no tantas, ¿eh? Unos cuantos minutitos para que se cocine. Volvemos a tapar. Algunos le ponen alcachofas, cocinan huevo y lo montan encima, pero nosotros con el vinito y algunas cuantas verduras para que no se pierdan sus propiedades y beneficios, solo le damos unos cuantos minutitos, unos cuatro. Volvemos, pero con la olla tapada. Bien, apagamos el fuego y las verduras. Algunas estarán bien cocinadas y algunas con la tapa y el fuego apagado se terminarán de hacer. Conejo al vino. Bien, amigos y amigas, este es nuestro canal en YouTube, La Cocina de José. Aquí tenemos el cordero al vino. Y aquí un primer plato ya servido. Garbanzos, ¿eh? Hasta pronto.